¿Qué onda, compas? Bienvenidos a este video. Ahora les traigo el tutorial de la canción Y tú. Esta canción es de Julión Álvarez. Este tutorial es para trombón en do. La canción está en el tono de si bemol. En este tono llevamos el si bemol y el mi bemol. Así que pues vamos a comenzar. Pues bueno, amigos, esta canción solo va a llevar dos cuerdas. Por ahí algunas partes vamos a meter las tres cuerdas, es lo que alcancé a escuchar. Espero que les pueda servir este tutorial y pues vamos a comenzar. La primer parte va a ser el solo de trombón, que es con lo que vamos a comenzar. Sol, fa, si, re, fa, sol, fa, sostenido, sol, fa, la, do, fa, sol, la, si. Esto lo quedamos en la entrada. Como les dije, comenzamos con sol, pero vamos a tronarlo con un fa sostenido. Así es como comenzamos el solo. Vamos con la parte fuerte. Re sol, re sol, re sol. Re mi fa sol sol mi sol mi sol mi si. Fa sol la fa do. Esto lo quedamos en la primer cuerda. En la segunda cuerda vamos a dar si re, si re, si re, si do re mi, si mi, si sol, do mi fa, do la. Esto damos en la segunda cuerda y son las únicas dos cuerdas que llevan la parte fuerte. Vamos con los adornos. El primer adorno, las notas son mi, re, do sostenido y do natural. Mi, re, do, do. Nada más que es rápido. Esto damos también en la segunda cuerda. Y en este adorno podemos meter las tres cuerdas. El tercer adorno también haría lo mismo. Mi, re, do, do. Así quedaría este adorno. Vamos con el siguiente. El siguiente adorno, amigos, lo había sacado mal. Aquí se los voy a decir. Las notas son do, re, mi, fa, sol, si, do, si, la. Es lo que vamos a Así queda en la primera cuerda. Y en la segunda cuerda le vamos a dar la si, do, re, mi, fa, mi, do. Así queda este adorno. Estas son las únicas dos cuerdas que lleva este adorno. Vamos con el siguiente. El siguiente adorno es unísono. Vamos a dar fa, fa, sol. Metemos fa sostenido. Primero fa natural. Fa, fa, sol. Sol así. La segunda cuerda también hace lo mismo. Fa, fa, sol, sol así. Y en este adorno creo que también le podemos meter la tercera cuerda. Haría lo mismo. Fa, fa, sol, sol así. Y enseguida de este adorno, pegadito, vamos a hacer el siguiente adorno. Vamos a dar fa, sol, sol. Metemos fa sostenido. Fa, sol, 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 re, sol, sol, la, si, la, sol. Ahí metemos ese efecto. Y después hacemos si, mi, sol. Ahora vamos a darle a la segunda cuerda. La si, sol, si, do, re, do, si, natural y si bemol. Do, re, do, si, mi, sol, si. Esto es lo que vamos a dar en la segunda cuerda. Parece como si fuera la tercera, pero así es como está grabada. Y así queda la segunda cuerda. Vamos a darle al siguiente adorno. El siguiente adorno es unísono. Es así. Fa, sol, la, si. Esto lo hacemos. Aquí también podemos meter las tres cuerdas. Sería unísono. Las tres cuerdas van a hacer lo mismo. La primera cuerda la hacemos arriba.
Ya la segunda y la tercera lo podemos hacer abajo. El siguiente adorno va a ser si, sol, re, si, re, do, si, si natural y si bemol. Si, sol, re, si, re, do, si, si. Cuando subimos al re, lo vamos a tronar. Va a ser así. Esto lo quedamos en la primera cuerda y en la segunda cuerda vamos a dar re, si, sol, re, fa, mi natural, mi bemol y re, fa, mi, re, 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 si, sol, re, fa, mi, re, re. Y así es como quedan los adornos de esta canción. Pues bueno, para el final repetimos el solo de trombón, el de la entrada y la parte fuerte y ahí terminamos. Y así es como terminamos. Hacemos re sol, re sol, re sol, re mi fa sol sol, mi sol, mi sol, mi si. Fa, sol, la, fa, do, si, la, si. Y así es como terminamos en la primera cuerda. Para la segunda cuerda, hacemos también la parte fuerte. Y así es como terminamos. Hacemos lo mismo. Si, re, si, re, si, re. Si, do, re, mi, mi, si, mi, si, mi, si, sol, do, mi, fa, do, la, fa, mi, fa. Aquí metemos mi natural, fa, mi, fa. Y así terminamos la segunda cuerda, amigos, y son las cuerdas que nada más lleva esta canción. Pues así es como podemos tocar la canción de Y tú. Espero que me hayan entendido, que les haya quedado claro. Así como está cuerdeada esta canción, espero que les pueda servir el tutorial y pues nos estamos viendo en un próximo video. Saludos.